Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, como sabemos, Pecco Bagnaia no solamente se lleva el campeonato MotoGP, también se lleva este BMW M3 Touring. Y bueno, aparte de proclamarse como campeón mundial del MotoGP, el piloto italiano también fue el hombre con más pole position del año, y eso un año más vale un buen coche deportivo bávaro. Y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, este reciente domingo en el circuito de Valencia, Ricardo Tormo Echeste, la temporada 2022 de MotoGP puso punto final. Y bueno, como sabemos, lo hizo con la proclamación del joven piloto Francesco Pecco Bagnaia como nuevo campeón mundial del motociclismo en la máxima categoría. Y bueno, sin embargo, el codiciado título mundial no será lo único que el piloto oficial de Ducati se llevará a casa, porque también fue el piloto con más pole position conseguidas durante esta temporada, y eso desde 1999 significa llevarse también a casa un flamante coche deportivo BMW M. Y bueno, como ya se sabía hace meses, el modelo elegido este año es el nuevo BMW modelo, quiero decir, M3 Touring X-Drive color Frozen Black, un coche bastante esperado por muchos fanáticos de la filial deportiva y de alto rendimiento de la marca automotriz bávara, ya que aunaba toda la deportividad de la línea con la practicidad de una carrocería familiar. Y bueno, esta novedad bastante reciente fue el vehículo elegido no solamente por el famoso BMW M Award, sino también ha lucido como el nuevo autoseguridad con una decoración especial por el 50 aniversario de BMW M. Y bueno, aparte, así las 5 pole position conseguidas esta temporada y los consiguientes no, 293 puntos a la clasificación de esta particular competición paralela le validaron a Bagnaia este M3 Touring X-Drive con su potencia, que tiene 510 CV y como par tiene 650 Nm, con el que posó en la entrega del BMW M Award 2022, acompañado también de Franciszus Van Mel, quien es el CEO de BMW M GmbH, y Carmelo Spelletta, CEO de Dorna Sport. Y bueno, no obstante, como se decía, este no era un año cualquiera para BMW M, y por eso, a diferencia de otros años, la firma automotriz bávara aprovechó el final de la temporada MotoGP en Cheste para revelar ya el coche que se va a llevar el piloto con más pole position para la siguiente temporada del año siguiente, o sea, 2023. Se trata nada más y nada menos que el M2 2023, que tuvo aquí su debut en territorio, que precisamente tuvo su debut en territorio español. Precisamente esta página web precisamente es Car and Driver España, y es de España, como le dice su nombre. Y bueno, una compacta pero muy deportiva bestia firmada por la gente de BMW M, a la que seguro muchos de los pilotos MotoGP ya le habrán puesto el objetivo de cara al año siguiente. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.